meses, mañana puede ser un gran día. Mañana, con todos ustedes, el Papa del Rock, en vivo y en directo. La Maruja, mira, el Papa de Roma. El programa será dirigido y comandado por nuestro presentador estrella, Íñigo Carrete y... Maruja, ¿qué te parece si le ponemos cebolleta al gazpacho? Sí, señora. Ya sabe usted que a su marido le gusta bien cargado. ¡Coño! ¡Con el aparato de Paco! Perdón, señora, pero con tanto cable no hay manera de entenderse. Una exclusiva para Canal Eucarístico. Tracova Nalit Cotigrado. Adonesna Pernovicia Filomatico. Carna Borbaña. Todo en orden, mi comandante. Descanse, Cáceres. No me sea tan disciplinado que no estamos de servicio. Sin novedad en el frente, mi comandante. El enemigo no asoma ni por casualidad. Bien, Cáceres, bien. Pero descanse, haga el favor. A sus órdenes, mi comandante. Siempre a su disposición para lo que usted y solo usted me mande. ¡Ya voy, cariño! ¡Óyeme, Guataoa! ¡Enseguida estoy contigo! Dios de mi Olimpo, ve que tu sirenita te espera en este lecho de placer. ¡Apolo! ¡Taoya! ¡Oh, tonto! Buenos días, criaturas. ¿Qué? ¿A misa recibir a Jesús? Ya sabes, señor Francisco, cómo son de traviesos estos muchachos. A ver si entran en orden de una vez. A misa con ellos cada día, Maruja. Si no, esos van a salir desviados. Ah, por cierto, ¿qué tal su garganta? Bien, bien. Estos días incluso me atrevo a cantar. Mire. Al pasar el caballero por la calle del perdón, buenos días, queridísimos feligreses. El Señor nos da paz y alegría. ¡Adolfito! ¡Soy mamá! Levantaos y caminad sin cesar hacia el mundo del Señor. Y ahora unos minutos para publicidad. ¡Adolfito, ven! Hay niños de muchos tamaños. ¡Mamá, te quiere! ¡Que sea! ¡Te adora! ¡Adolfito, hijito de mi alma! ¡Adolfito! ¡Ven inmediatamente! Las suelas de crepé natural resisten los peores barrizales porque son totalmente impermeables. Hijito mío. Amor. Lo de anoche fue maravilloso. Ah, soy esclava de tu poderoso sexo descomunal, viril, enorme. ¿Decías algo, sirenita? David, ven a la mesa. Papá,
papá, ¿cuándo llevas en avión? Compórtate, David. No molestes a papá hasta que haya terminado la comida. Es verdad, mamá. Nunca salimos de Madrid. Goliat, la semana pasada fuimos al Escorial, al bautizo de tu primita Begoña. Acuérdate, hijo. Había muchos niños y aquellos payasos tan divertidos. Quietos, niños, que viene el besuguito. Señor. Mamá, ¿cuándo iremos al avión? Yo quiero ver el mar. Niños, niños. Yo en avión, yo en avión, yo en avión. Niños, niños, tranquilos, que os sentará mal el besuquito. ¡Silencio! ¡Cállense, que Semana Santa y el Papa están en Madrid! ¡Qué éxito! Apetitoso, ¿verdad? Hoy, con todos ustedes, el Papa de Roma. ¿Y está aquí, hijo? Íñigo Carrete. No se pierdan el espectáculo especial Papa de Roma. Pruebe las ostras del Cantábrico. ¿Qué? ¿Le ha gustado? ¡Hostia! Faltan muy pocos minutos para la llegada de su santidad al aeropuerto de Barajas. El gentío es impresionante. El ruido es ensordecedor. Señoras y señores, vamos a contemplar un acontecimiento único en la vida. El Papa de Roma llega a España. Estoy preparada para otro viaje galáctico. No me tardes, Apolo. Quiero ser aerotransportada de nuevo. Joder. La tía. ¡Ánimo, Apolo! Ya verá esta hora. Hola, abuelita, tenga siempre hojas kilomáticas en casa. Para aprenderse mejor, da un gusto vivir. Son de una forma. Señora, que me voy a ver a su santidad. Muy bien, Maruja. Niños, quietos. Yo también, yo también, yo quiero, yo también, yo también, yo también. Calladitos, enseguida saldrá su santidad por la televisión. Roma en directo, para Canal Eucarístico, presentado por Íñigo Carrete y todos sus corresponsales ubicados en puntos muy significativos de nuestra amplia. Venga, niños, quietitos y calladitos. Española, no se pierdan el especial Papa de Roma. La multitud es espeluznante. El Papa ha llegado por fin a tierras españolas, después de un largo viaje por tierras escandinavas. Escuchen a la gente católica. El Papa está besando suelo español. ¡Qué maravilla! ¡Qué emoción, señoras y señores! Dios, es como una aparición. Gustavo. ¿Gustavo? Sí, sí. Te oigo, Íñigo, te oigo. Ya empiezas a respirar en el recorrido papal. La alegría del pueblo es impresionante. A nuestro papa le han puesto una gorrita típica del país. Conectamos rápidamente con el santuario de Montserrat para saber cómo se vive desde este maravilloso monasterio este evento tan importante. Domenech.